Que es un golazo. Pelea en la mitad de la cancha. Sebastián Rodríguez gira entre dos. Intenta pasar, no pudo. La gana Alan Medina. Abre por un costado con Federico Pereira. Federico Pereira la tira larga para Luciano. Corre Luciano. Cruza para marcar Maxi Olivera. Ancho y largo de la cancha. Gira Luciano. Luciano la juega atrás para Pereira otra vez. Recibe metido 15 metros en terreno de Peñarol. Se acomoda para tirar el centro. Devuelve. Peinando la pelota Menose, sacándola del área. La corre Zamudio por el otro lado. Otro centro que va. Cabezazo al medio. Aparece Coelho para devolver. La vasca Luciano. Intenta ganar al área. El toque al medio. Llegó Bentancur. ¡Gol! 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 De Liverpool, Bentancur. Peleó Luciano Rodríguez con Hernández. Le ganó la posición, la tocó cortita al medio. Y apareció Bentancur a la altura del vértice del área chica para cruzar un remate arriba contra el ángulo derecho y marcar la apertura. Una apertura que vale 3 porque la distancia que saca Liverpool en la serie gana el negro de la cuchilla 1. Peñarol 0, Bentancur. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble, ¿no? Porque es un partido donde todos son errores. Absolutamente todos son errores. Errores cuando se va la pelota afuera, errores cuando sacan, intentan pasarla, errores marcando. ¿Cómo pudo pasar por ahí Luciano Rodríguez? Es increíble. Pero además, ¿cómo pudo quedar Bentancur tan solo? Confieso que, si fuera honesto, Bentancur diría, me sorprendí, porque me encontré con la pelota, miré para adelante y no había nadie. Me demoré incluso porque pensé que estaba en offside, no sé, algo, y después pateé. O sea, son todos errores. Pero bueno, en medio de todos esos errores, hay uno que la encontró y la mandó a guardar. Y lo metió Bentancur, pero lo hizo Luciano Rodríguez. Se llenó la boca de gol. Bentancur que pone en ventaja al Negre Azul 1-0, se arrodilló el Seba Britos solo a festejarlo. Todos sus compañeros fueron a abrazar al número 23. Ahora el partido que se detiene para tomar agua. Se pone en ventaja el Negre Azul. Liverpool 3, Peñarol 0. Mayada va dejando para Medina. Mayada se tira. Bueno. Chau, chau. Ay, roja para Mayada directa. Yo creo que el árbitro dijo amarilla más amarilla roja, así que te saco la roja derecho. Tiro libre que va a hacer Liverpool en la mitad del terreno. Mayada que se tiró con las dos piernas hacia adelante, que le va a pedir disculpas ahora el jugador de Liverpool. Ahora el Seba Rodríguez que se entreveró con Juan Izquierdo. Abel Hernández que le va a pedir calma. Mayada, Cristóforo que hablan con Matonte. Lo invitan a ir a verla al VAR. Vamos a ver qué pasa con Mayada, no que en principio está expulsado y queda con 10 Peñarol. Y un apunte nomás, 23 años tiene Federico Pereira y mirá cómo le siguen las discusiones ahora Pereira e Izquierdo con Abel Hernández y Sebastián Rodríguez, que picanteó bastante después de la primera final, declarando públicamente en una nota que le hacen que había equipos que no estaban preparados para jugar a finales y Peñarol sí. Y eso molestó bastante, los jugadores quedaron con la sangre en el ojo después de esa declaración, incluso Thiago Vecino, que fue compañero de la Nacional, lo llamó por teléfono y le dijo, ¿vos qué dijiste? Y ahí Sebastián Rodríguez medio que pidió disculpas. Lo cierto es que los jugadores de Liverpool usaron esa declaración para meterse la sangre en el ojo e ir a demostrar que tenían con qué estar hecho para jugar finales. ¿Hay sí. copa? Claro que sí. ¿Y un millón de dólares? No, pero dejando de lado, porque ¿cómo van a hacer para...? Porque los hinchas de Liverpool se van a tener que ir. No, se van a quedar. Los que van a sacar a los de Peñarol. Sí. No nos vamos más de acá, más, ya te digo. Va al VAR. Te voy a decir, hay muchos que ya se están yendo, ¿verdad? Sí. No. Los hinchas de Peñarol son los que se van a ir, mientras los hinchas de Liverpool van a ir celebrando, me imagino. La Copa estuvo exhibida en lo previo al partido y el árbitro ahora vuelve, después de haber... va a cambiar la decisión, ¿eh? Correcto, Alvarito roja, no hay roja. Lo que sí hay es amarilla para usted, Camilo Mayada. Así que finalmente se queda el aurinegro con 11 jugadores en cancha.
y se viene Renzo Machado con la 7. El que se va es Luciano Rodríguez, otro que pudo haber jugado su último partido en el Negriazul. Dulce de leche Calcar, imponente. Dulce de leche Calcar, te va a encantar. Si buscas en los rasos desmontables, elegí calidad. Si los rasos Nauf, importados de Alemania. Calidad superior con precios bonificados. Si los rasos Nauf los encontrás en MS3-12-601-41-55. Bueno, ahí se va Luciano Rodríguez. 5 más apuesta. Vamos a jugar, Alvarito. Quedan 5 más. La apuesta cinco. De Palma, cuando Luciano Rodríguez ya se mostraba como una figura interesante en progreso, fue y puso $500,000. Peñal ofreció $150,000. Palma puso $500,000, se lo llevó. Luciano Rodríguez fue figura en el sub-20, hizo el gol en la final. Y ahora, como rico Mac Pato, debe estar tirado. El presidente de Liverpool esperando. En un molino y tirándose polenta en su cuerpo. Claro, sí, señor. Y ahí va Siles por el segundo, el toque al medio. Ay, ¿por qué no definió Siles? Era el segundo para Liverpool. Va saliendo con la pelota Díaz. Se la gana Renzo Machado. Corta Mallada. Pelea Mallada, que al final no fue expulsado. Levanta sobre la mitad de la cancha. Corta otro de gran partido. Alan Medina. Baja la pelota para Barrios. Barrios que toca para Pereira. Pereira para Barrios. Se tira con todo Sebastián Rodríguez, sacando afuera, lateral para Liverpool. Desde hace casi 50 años, La Rique acompaña al agro y la industria. La Rique, donde todo rueda mejor. Sumate al mejor equipo, inscribite en el Liceo y Colegio San José de la Providencia, en Belvedere Mundo Sanjo, colegiosanjose.edu.uy. Imborrable noche para los hinchas negriazules, los mil que están acá y los que siguen el partido en donde fuere. Están disfrutando la alegría más grande en la historia de Liverpool, ganando el campeonato uruguayo por primera vez. Se suma a esa selecta lista que tiene, además de los equipos grandes, a Defensor Sporting, aquel que cambiara la historia en el 76, a Danubio, también a Bellavista, Progreso, Central Español, equipos que han ganado el campeonato uruguayo. En ese grupo selecto aparece ahora inscripto el nombre del viejo semillero de virtudes del Liverpool Football Club, que ahora hace correr la pelota para un lado y para el otro. Menos se trata de trabar, pero no puede. Menos con una vergüenza deportiva que, bueno, uno puede resaltar. Fue a buscar la pelota. El balón, el árbitro lo detiene porque infracción sobre el jugador de Liverpool, tiro libre que hizo Medina. Tira un sombrerito, sí, le saca Coelho. Levanta el balón sobre la mitad de la cancha. Liverpool como campeón uruguayo. Peñarol como vicecampeón uruguayo. Otra vez Sebastián Rodríguez. Está descolocado totalmente, sí, ¿no? Es decir, la frustración es tan grande que está descolocado, ¿no? Porque ha peleado mucho, ha tratado él de agarrar la pelota, pero ha perdido permanentemente en los intentos futbolísticos, ha perdido permanentemente y ha estado metido en todos los líos que se ha dado, ofuscado totalmente, frustrado, porque Liverpool gana este campeonato por nocaut, además, ¿no? Pero ganó dos de tres chicos y fue el que tuvo mayor puntaje en la tabla anual. Y ganó dos finales, dos partidos de las finales. Vamos también a la finalísima del campeonato uruguayo en vivo en Supermatch. Confía en tu instinto en el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Ya sabéis, si este fin de semana tenéis asado, pasá por Mercado de Carnes del Parque. Sal Terán y Gonzalo Ramírez o pedilo al 098-74-56-97. Y ahí va Renzo Machado, que tira por arriba del horizontal afuera, saque de meta. Pero además, en la tabla anual, Peñarol tenía una ventaja en un momento sobre Liverpool de 11 puntos. Y la revirtió esa diferencia y terminó 5 puntos arriba. O sea, tantas veces cuando pasa esto, uno de los equipos grandes... Izquierdo fue... Con el árbitro, bueno, los brazos como que no pasó nada. Izquierdo fue con una... Los dos fueron con una pierna arriba que innecesaria a esta altura de la noche. Pero digo, cuando lo hace un equipo grande, de repente uno resalta el valor. Acá estaban entre medio Nacional y Peñarol, y Liverpool pudo con los dos, dio vuelta la tabla. Está por finalizar el partido, 96 minutos. Busca a Peñarol, pero esto no lo va a cambiar nadie.
está ya bastante caldeado el partido de los dos lados, ¿no? Los jugadores de Peñarol están yendo con toda a cada pelota. Están desatando la alegría allí recostados en el sector superior de la tribuna Güelfi, con la ruta 102 en la espalda, en donde ya muchos hinchas de Peñarol están emprendiendo el retorno. Ahí está Liverpool celebrando este campeonato merecidísimo. Campeón uruguayo 2023, la corona, la estrella que le faltaba en un año absolutamente redondo, donde ganó la Supercopa, donde ganó el intermedio, donde ganó el clausura. Y ahí el árbitro levanta su brazo izquierdo y algunos jugadores se arrodillan y otros salen corriendo y se desata la locura, una locura que comienza aquí en el campeón del siglo y que va hasta los lugares más recónditos de Belvedere, en donde me imagino los hinchas del negro y azul celebrando, desatando la alegría por el campeonato uruguayo. Peñarol ha caído frente a Liverpool y nunca lo incomodó en las finales, nunca lo puso en riesgo. Le ganó 2-0 Liverpool en Belvedere y hoy ya los 25 minutos ganaba 1-0 como para ahuyentar cualquier posibilidad que pudiera robarle la chance de ser campeón. Merecido campeón uruguayo el negro de la cuchilla. Se abrazan los jugadores, los integrantes del plantel, los hinchas en la tribuna. Allí desatan la locura, las banderas que van al cielo, las camisetas que revolean y los jugadores que ahora van sobre ese rinconcito para ofrendar el campeonato uruguayo. Liverpool, insisto, merecido campeón uruguayo, ha derrotado a Peñarol 1-0, se ha quedado con la Copa Uruguaya, es el monarca del fútbol uruguayo por primera vez en la historia, va a jugar la Copa Libertadores y una silbatina cerrada silbatina despide a los jugadores de Peñarol que se van caminando rumbo al vestuario. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Salía a jugar con la cuenta que se ajusta a ti en Itaú. Tienes una cuenta para la que buscas. Conoces todas las opciones. Tu barbacoa ideal está en el Racor. En diciembre con entrega gratis en Montevideo, Costa de Oro, Periápolis y Punta del Este. El Racor, un amigo de fierro. El profe Piñeirúa nos deja su primera impresión del partido de hoy. Desde el punto de vista del fútbol no fue un gran partido. Había un equipo que tenía que proponer algo y no lo supo hacer, que fue Peñarol. Liverpool lo maniató, lo contuvo, le hizo un gol y se le llevó el campeonato. Me quedo con eso que dice Alvarito, ¿no? 5 partidos ya van en el que juegan Liverpool con Peñarol y Peñarol no le pudo hacer un gol durante el tiempo reglamentario. Le hizo un solo gol en el alargue. Liverpool es el gran campeón de este año. Es la acumulación de trabajo que le ha permitido ya ganar anteriormente torneos clausuras, torneos aperturas, torneos intermedios, supercopa. Le quedaba la cereza, la frutilla, no sé, el durazno en almíbar. Elija usted lo que quiera, para la polenta, para colocar arriba de esa torta de trabajo que lo llevó a ser campeón uruguayo. Es campeón uruguayo por todo ese trabajo, pero también es campeón uruguayo porque vino el campeón del siglo a jugar con Peñarol, con un estadio repleto que agotó las entradas y no tembló y tuvo que ganar y ganó. Ahí se de gloria en la nueva generación celeste Pepsi, nuevo sponsor oficial de la selección uruguaya de fútbol. En el departamento 20, Canarias es el goleador indiscutible como los otros 19 departamentos. Probá sus distintas variedades, edición especial, Serena, de rojo y centisa, y té verde y jengibre y la de siempre, la amarilla. Canarias, el mate de todo mi país. Dulce de leche Calcar, delicioso. Dulce de leche Calcar, te va a encantar. Déjeme saludar a Jack Zagian, que es campeón uruguayo. Usted, Delgado, tómese algo, sea dulce. Escúcheme, está de espalda a los jugadores festejando. Pero, contra la gente lo que pasa en la cancha. Pero estoy saludando a primero que... Pero usted está al aire, amigo. El verdadero campeón uruguayo que nuestra gente sabe. No, claro, Bentancur no tiene nada que ver. Pero y ahora voy a ir a contar lo que pasa con los jugadores que estuve contando hasta ahora. Allá están en el rincón esperando que se arme el estrado, mientras los árbitros esperan en la mitad de la cancha, porque los árbitros van a recibir la medalla al banco de seguros, ¿no? Por los choques que
que dejó pasar y que nadie va a poder cobrar la póliza. Bueno, ahí está la gente de Liverpool. Calmo festejo de los jugadores. Claro, la gente, yo miro y lo que decía de Nico, porque de alguna manera para nosotros en Nico se concentra buena parte de lo que ha sido, porque uno lo ha visto a lo largo de todo este tiempo pasar por distintas situaciones, que ahí casi se arrimaba aquel día con Rentista y quedó por el camino, y después parecía que otra vez podía y otra vez quedaba por el camino, y ahora a lo largo de todo el año la única mancha que podríamos encontrar de Liverpool es el torneo de apertura, que curiosamente los equipos grandes, o en el caso de Peñarol, que fue el que peleó, cuando tuvo doble actividad pudo ganar el campeonato. Cuando no hubo actividad internacional, Liverpool pasó la escoba. Pasó la escoba en el intermedio, en el clausura, en la anual. No hubo manera de que pudieran frenar al equipo de la Cuchilla, que, insisto, ha tenido algunos rendimientos extraordinarios, lo de Britos en el arco, lo de Pereira, lo de Izquierdo en la defensa. A veces esos jugadores que son descartados, Izquierdo jugó o pasó por Peñarol y pasó por Nacional y terminó siendo ahora campeón uruguayo con Liverpool, siendo gran factor para esa victoria. Lo de Vecino o lo de Bentancur, descartados por Nacional y por Peñarol respectivamente, y entre los dos hicieron los tres goles de la definición del campeonato uruguayo. Y después la pupila para ir a buscar jugadores con una trayectoria que le permitía garantizar un determinado rendimiento. Acá que hemos traído ómnibus repletos de paraguayos o de argentinos o de brasileños, Liverpool fue, trajo a Zamudio, trajo a Meli, y los dos fueron de alguna manera figuras fundamentales de este equipo de la Cuchilla. O sea, es realmente satisfactorio que quien hace las cosas bien al final tenga el premio que merece, y de alguna manera es lo que ahora disfrutan los chicos de Liverpool, los jugadores de Liverpool, la gente de Liverpool y los hinchas, insisto, esos 1000 hinchas que de repente les queda enorme el campeón del siglo, donde en silencio se van retirando los hinchas de Peñarol, pero para ellos es en este momento el lugar más hermoso en el cual podrían estar, el lugar en donde ha ganado Liverpool el campeonato uruguayo. Ahí están los jugadores, seguramente esperando por la ceremonia que se va a llevar adelante en la mitad de la cancha, donde también están los árbitros esperando la entrega de medallas, la copa, el papel y la alegría del campeón uruguayo 2023. En La Rica encontrarás toda la línea de embragues Luque, calidad y tecnología alemana al mejor precio. Embragues Luque para autos, camiones y tractores en La Rica, donde todo rueda mejor. Llegaron los hilos rasos desmontables Naufa Uruguay, industria alemana. La mejor tecnología ahora también en Uruguay, importa, distribuye y vende MS3 en obra seca, Naufa, mejor calidad. MS3 12601-4155. Un toquecito, por lo menos para tener una imagen de la otra cara de la moneda, la vuelta de los jugadores de Peñarol bajo una silbatina cerrada por parte del público, Manu, y me imagino que en el pasillo y hacia el vestuario en absoluto silencio. Bueno, no lo escucho a Manu, me voy para el otro lado. El vestuario, viendo cómo ingresan los jugadores de Peñarol, el enojo de muchos hinchas que están aquí, porque para explicarle a la gente, la zona mixta, o sea, donde pueden estar los vestuaristas, tiene un círculo, una especie de balconera, que donde están los hinchas de la tribuna Henderson, que se enojan porque pasaron por acá recién algunos de los dirigentes de Peñarol, unos insultos para Rulio, para miembros de la dirigencia y para los jugadores, mientras que el silencio y el enojo es lo que domina aquí en la zona de vestuarios del equipo aurinegro, con esa imagen, ¿no? Ya pensando en el año que viene y lo que pueda pasar con los jugadores que terminan su contrato y con el nuevo proceso o este nuevo comienzo de Diego Aguirre como entrenador de Peñarol. Bueno, ahí llegan los árbitros que estaban en el VAR para sumarse a la cuarteta arbitral en el momento de la entrega de la medalla. Me doy una vueltita
para, la, insisto, la contracara de lo que era el vestuario de Peñarol, lo que es el vestuario de Liverpool o las imágenes que nos entregan los jugadores de Liverpool, Marcos. En este momento, mirá, está ingresando seguramente todas las familias y los hijos de los jugadores negreazules. Están pasando, bajaron de la tribuna y ahora ingresaron al estadio y están yendo rumbo a la cancha también ahí para celebrar junto a los futbolistas negreazules este logro histórico para Negreazul, este campeonato uruguayo. Sí, señor, sos hincha de Liverpool, sos campeón uruguayo ahora, ¿eh? Ahí va bajando las escaleras con la camiseta negreazul, con las banderas, con la L, la F y la C en el medio. Festeja Liverpool. Y vamos a ver, mirá, con respecto al postpartido, en principio va a venir Jorge Baba y un jugador a la sala de conferencia. Vaya a saber uno en qué momento será, porque tienen ganas de festejar el técnico Negreazul que hoy dirigió su último partido. Pero ahora ustedes desde arriba y con la visión de la cancha, seguramente ya tengan a las familias y a los hijos y a los allegados de los jugadores negreazules que entraban a celebrar este campeonato con ellos. Sí, acaban de dar por terminada una nota. ¡Ay, va una Baba! ¡Ay, Baba! Bueno, acaban de dar por terminada la nota que estaba dando Baba a la televisión. Vaya a saber en qué parte de la frase lo agarraron. Lo cierto es que lo agarraron todos los jugadores y Baba quedó allí. Antes habían agarrado, creo que a un compañero. Sí, a otro. Pero bueno, ahí están los jugadores de Liverpool. Se terminó la nota, ¿eh? No, quieren que vuelva. Ah, no, ahí lo llaman otra vez. Porfiada la colega. Aparece Zamudio con la bandera de Paraguay mientras se va acomodando todo para que primero pasen los árbitros y ya luego sí los jugadores de Liverpool. Primero las medallas y luego las copas. A mí me parece bien que se hagan las ceremonias. Pero qué lento que es todo. Es bravo, sí. Qué tanto que demoran. Podían hacerlo más... Más simple, no sé. Hay alguien que quiere hablar, ¿no? Creo que sí. A ver.